¿Cómo le estará yendo a Diocles? Y a nu. Se abrid paso. Que el mayor, de los maestros artesanos me perdone. Estaba seguro de que era él quien hizo caer la maldición sobre Menfis. Los maestros artesanos me perdonan. ¡Pásate!
Bayek, no te envío saludos, sino un aviso. 4 años han pasado desde que acabamos con el último, pero el credo quiere que continuemos. Capturé a un mensajero con información de un artefacto, esta vez en el Alto Egipto. Debes partir ya. Entrégale esto a Merti. Reside y trabaja cerca de Luxor. Me debe un favor, no amistad. El resto es cosa tuya. Encuentra el artefacto, sea como sea. Que nadie desate su poder sobre aquellos que juramos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Tebas! ¿Una habitación? ¿Un escudo mejor? ¿Una escolta? ¿Qué es esto? ¡Es la maldición! Por el mismo Ra. ¡Qué golpe! ¡Muere, rata! ¡Tú solo eres una ilusión! ¡Vuelve a la Duat! ¡Esta gente es inocente! ¡Por todos los dioses! ¡Viene a por mí! ¡No soy presa fácil! ¿Por qué nos castigan los faraones? ¿Quién te invocó? ¡Que Amón me proteja! ¡Que nos proteja a todos! ¡Que Sekhmet me proteja! Solo he cogido unos dracmas. ¡Yo no soy la peor! ¡Esa abominación viene a por todos nosotros! ¡Amón nos ha abandonado! Alguien tiene el artefacto y lo usa para invocar a los muertos.
Debo pararlo antes de que la maldición arrase toda Tebas. El contacto de Amunet estaba cerca de Luxor. No tendrías que haber venido. Merti, ¿sabes lo que la maldición le ha hecho a Tebas? Y a mí. No me queda nadie. Ah, has sobrevivido. Hablarán de ti por toda Tebas. Mejor que no hablen de mí. Claro. Ningún Filakitai sabrá del hombre con la muerte en sus ojos. Me dijeron que viniese. Toma esto. ¿Qué es esto? ¿De parte de quién? De parte de Aya. Muy bien. ¿Qué quieres? Un raro artefacto. Parece la causa de la maldición. ¿De veras? Rumores, susurros. Por lo visto, alguien robó una reliquia de la tumba de un faraón. Algunos dicen que eso fue lo que desató la maldición. Debo encontrarla. Hay un gran mercado negro en Tebas. Subastas secretas, objetos raros. Los mercaderes de cerca del muelle sabrán algo. Dile a Aya que hemos acabado. Me voy al sur. La maldición está muy cerca. ¿Y si tengo más preguntas? Habla con Isidora, la esposa de Amón. Ella entenderá la maldición mejor que yo. Ah.
Soy Ptah, surgí del silencio aguado de Nun. Me alzo sobre la colina primordial. Si robaron la reliquia de la tumba de un faraón, alguien debe conocer al ladrón. Comprendo mi propia nada y sollozo. Pues me aparearé con mi sombra y daré a luz a dos hijos. ¿Dónde podría encontrar algo raro, dorado, como el sol? Y os postraréis ante nosotros. Tengo oro. ¿Necesitas algo para una amiguita? Sea lo que sea, Neb. No hay nada mejor en Tebas. ¡Hotepet Nefer! ¿Esto es todo? Me dijeron que en este mercado había artefactos de las tumbas. No ganarás dinero con reliquias, Neb. La gente solo quiere protección contra la maldición. Escarabeos, amuletos... Estoy buscando algo especial. Antiguo. Tengo dinero. Habla con Siamón. Si quieres una baratija así, él tiene lo mejor de Tebas. ¡Bienvenido, Seni! Al bazar de Siamón. ¿Buscas algo en especial? Tengo las mercancías más raras de Tebas. Un artefacto de las tumbas. Ese tesoro costará una fortuna. Pero aquí no. Los soldados son necios, pero sus espadas cortan. Ven. No muchos mercaderes le venden a un desconocido. ¿Y eso por qué? Te encuentras en el corazón del mercado negro. Reliquias por doquier. No confíes en cualquiera, pero sí en Siamón. ¿Solo en ti de todos los mercaderes? Algunos se aprovecharían de un hombre recién llegado a Tebas. Y más alguien con tanto dinero. Ten cuidado, Neb. Vamos a intentarlo. Estoy buscando un artefacto robado de las tumbas. ¡Oh, ese artefacto! Sí, sí, pero Irsu no debe saber que hemos hablado. ¿Irsu? No sabes nada, ¿no es así? Sé degollar a un hombre antes de que pueda pedir socorro. Hay una subasta. Es muy exclusiva. Intenté entrar, pero Irsu y yo no nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde consigo una invitación? Tajemet tiene una. La historiadora. Intenté ganársela en una partida a los dados. Jugamos en un tejado al norte de aquí. Por Horus. Eso es todo lo que sé. Déjame vivir. ¿Joven, eh?
¡Una mierda de escarabajo! ¿Qué es esto? Una vez más, ¿eh? Y si pierdo, te daré el doble de lo acordado. Como quieras. Sé que tienes una invitación. Tengo monedas. Apuéstala. Quizá quiera quedarme con ella. ¿Lo has pensado? ¿En serio? No la necesitas tanto como yo. Por favor, mi madre está enferma. Tiene un deseo. Tu tío miente mucho mejor. ¿Y este cretino? ¿Está contigo? Nunca lo había visto. ¡Paga, mujer! ¡Tramposo! ¡También le engañaste a él! ¡Lo sabía! ¿Ahora tienes matones? Mejor vete mientras puedas. ¡Ni en sueños, ladrona! Lo pagarás caro. ¡Vaya! Ya perdí todo el dinero, ¿Neb? Bayek, no quiero dinero, sino información. ¿Y tu invitación? ¿De la subasta de Irsu? Te digo lo mismo que a ese cateto de Sutej. Pero él no te acaba de salvar, Tahemet. Muy bien. Además, este tema ya me está superando. Profanaciones, maldiciones, faraones que resucitan... ¿Sabes qué vende Irsu? Sea lo que sea, es la razón de esta maldición. Mira, Irsu es un ladrón. Él y los suyos encontraron la tumba de Nefertiti y se llevaron algo de allí. Y ella lo quiere de vuelta. Ese vendedor de humo es quien más merece morir. Pero ella viene a por todos. La invitación está en mi villa, cerca de la entrada a Karnak. Cógela. Si los dioses quieren. ¿Dioses? Ya verás. Tengo una partidita al otro lado de Tebas. Que la suerte te acompañe, Bayek. ¿Quizá el estudio de Tahemet está debajo?
¿Qué fue lo que dijo Tahemet? Si los dioses quieren... ¿Ruedas? Quizá las estatuas pueden girar. Parece que todas giran en una dirección. Funcionó. Papiros del Imperio Antiguo. Mitos de los faraones. Tahemet ha investigado el origen de la maldición. ¿Quién sabe cuánta locura y dolor provocará? Debo ir a la isla antes de que vendan la reliquia. ¡Tú! ¡Para! ¡Alto! ¡No te muevas! Huh.
Esto no es normal.
No podré interpretar los sueños si no puedo despejar siquiera la niebla de mi propio viaje nocturno. ¿Qué te mostraron los dioses? Estoy al borde de un pozo profundo. Oigo el batir de alas de un cuervo y un hombre grita mi nombre. Me temo que los griegos tienen a Besa. El pozo significa cárcel. ¿Se atrevería un soldado a apresar al maestro de lo secreto? La maldición trae malos presagios. La gente está desesperada. Si los griegos se llevaron a Besa, estará en Luxor. Lo encontraré. Muchas gracias, Neb. Que tu vigilia te sea propicia. Con calma. Cuéntame qué viste en el sueño. Un rey muerto, alimentándose de las entrañas de mis hijos. ¿Dónde está Besa? Tengo que hablar con el maestro de los secretos. Va a volver, pero... Esos soldados no respetan nada. ¿En serio se llevarían al maestro de...?
Cheru. ¡Fuera de ahí! Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? ¡Se pierde mi Eddie! Nick Ennis, se Jerriet. ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? Acepto. Muy bien. Muy bien. Adiós.
Thank you.